Bienvenidos, buenos días, bienvenidos los usuarios de Vive Andes en señal abierta a través de los canales 27 y 46 y en vivo y directo a través de la radio cultural del Táchira 100.3 FM y el sistema tachirense de medios comunitarios y alternativos, una verdadera red de comunicación de calle en los 29 municipios del estado Táchira. Hoy el segundo programa Táchira en Potencia desde la Compañía Anónima de Industrias Mineras del Táchira, CAINTA, y es que estamos justamente en el corazón de la fábrica. Vamos a darle la bienvenida al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, quien el día de hoy se encuentra acá para hacer realidad, gobernador, una promesa que hiciera justamente el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías, de poner en funcionamiento a CAINTA. Bueno, gracias al trabajo tesonero, al trabajo diario de los obreros, ingenieros, personal administrativo de CAINTA, han podido cumplir una promesa del comandante Chávez de que comenzáramos en forma inmediata el gobierno bolivariano a operar esta gran planta. El Táchira debe estar hoy de alegría, de regocijo, darle a todos ustedes en este hermoso día un buenos días, un buen día a Táchira, un buen día a la familia honesta, trabajadora, servicial, religiosa del Táchira, y decirle que estamos aquí trabajando como todos los días, con mucho hincapié, con mucha fuerza, y hoy vamos a iniciar el segundo programa de nuestra Táchira Potencia a través de la radio, televisora comunitaria y otras televisoras que se han sumado a esta buena idea, a este buen mensaje de paz, amor y trabajo y de mucha solidaridad para el estado Táchira. Hacía falta un programa para informar la gestión del gobierno bolivariano en esta hermosa tierra tachirense. Está ávido el pueblo de los 29 municipios del estado Táchira por conocer lo que está realizando el gobierno bolivariano en la cabeza de José Gregorio Vielma Mora. Hablábamos al inicio que el comandante supremo Hugo Chávez Frías prometió la reactivación de CAINTA. Hoy usted y el gobierno que usted dirige, gobernador, están haciendo realidad justamente esa promesa del comandante Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez, cuando vino en campaña electoral, prometió en la Quinta Avenida, que vamos a ver ahora el video, prometió en la Quinta Avenida de una vez iniciar la recuperación de CAINTA, una gran empresa que estuvo paralizada durante todo el gobierno de César Pérez Díaz. Vamos entonces a ver el video del comandante Hugo Chávez desde la Quinta Avenida de San Cristóbal. Bueno, por esto una empresa muy buena que Ronald la rescató también. Una empresa de asfalto. Recuerdo que le di también unos recursitos para comprar unas máquinas. Creo que tenía como 300 trabajadores. ¿Cómo es que se llamaba? Y estaba haciendo asfalto. Y bueno, y eso le servía al gobernador. ¿Para qué? Para reparar las avenidas de San Cristóbal, las calles, las carreteras. ¿Qué hizo el gobernador Copellano? ¿Qué hizo? Eliminó la empresa, votó a los trabajadores y ahí está abandonada. Bueno, yo le dije al ministro de Industria que la rescatemos, pues si él no quiere esa empresa, la rescatamos nosotros y la ponemos a funcionar. Hechos y no palabras. Hoy nos sentimos orgullosos desde acá, desde CAINTA, porque estamos cumpliendo justamente una promesa del comandante eterno de la Revolución Bolivariana, del líder de este proceso, Hugo Chávez Frías. Capitán, usted está haciendo realidad el mandato de Hugo Chávez. Haciendo realidad el mandato, vamos a cumplir su doctrina, su amor por los pobres, su atención al más necesitado y sobre todo fortalecer al Táchira en eficiencia, en calidad, en obras, en construcción y darle a cada tachirense la tarea necesaria. Eficiencia o nada es el elemento primordial donde pivotea la gerencia del estado Táchira. Queremos solamente convertir al Táchira en obras,
en buenas noticias, en buenas maneras, adelantarnos a los acontecimientos, generar mucho empleo. Venía para acá en el vehículo hablando con unos empresarios y le pedía, vamos a generar empleo, vamos a trabajar en paz por el Táchira. La mejor política para el Táchira es generación de empleo, gestión pública, vivienda, seguridad, compromiso y unión fraternal de todos los tachirenses. Y quiero aprovechar en el corazón de la fábrica de Cainta, la fábrica pulmón del Táchira, a su presidente Andrade Ortiz, que sin lugar a duda ha hecho un trabajo extraordinario. Quiero felicitarlo a él, al cuerpo de obreros, de ingenieros, de gerentes que han hecho realidad que el Táchira tenga ahora a Cainta en los primeros 4 meses produciendo más de 15.500 toneladas de asfalto para la vialidad del Táchira. Sí, bueno, muchísimas gracias, señor gobernador. De verdad que yo sencillamente lo que estoy aquí es siendo el articulador de las instrucciones que usted me dio para poner a un poquito de corazón a esta empresa que le da tanto al Estado Táchira y que tenía tan abandonado a sus trabajadores. Usted me dio a mí una instrucción, usted me dijo, José Gregorio, necesito que te reúnas con los trabajadores, que ese grupo de trabajadores, los mismos trabajadores que fueron golpeados, fueron atropellados, fueron maltratados, sean los que rescaten Cainta. Mi capitán, aquí estamos cumpliendo su orden y estamos cumpliendo la orden de nuestro comandante Chávez, que era rescatar a la empresa de asfalto del Estado Táchira. Es bueno que lo expliques a los radioescuchas, a los televidentes, cómo fue el proceso de recuperación para producir asfalto y tierra picada en el Estado Táchira. Sí, bueno, el proceso de la producción del asfalto nace su materia prima en el río. Posterior a un proceso de recolección y clasificación de la misma, nosotros procedemos a someterla a la picadora. Allí se extraen 4 materiales granulares o 4 componentes, ¿no? De allí nosotros tomamos 3, arena, piedra de media y arrocillo, que posterior a un análisis en el laboratorio que nos garantice a nosotros de que los materiales son los más óptimos y los más aptos para que el asfalto sea el mejor. Eso es bien importante, señor gobernador Antonio. El asfalto de Cainta, específicamente del Táchira, está calificado como uno de los mejores asfaltos de Venezuela. De hecho, el asfalto nuestro está destinado en gran parte a las reparaciones de las pistas de nuestro aeropuerto de Táchira. José Gregorio, vemos cómo está funcionando al 100% la planta, pero cómo se recibió, cómo recibiste a Cainta. ¿Estaba operativa? ¿Cómo estaba Cainta al momento de llegar el gobierno bolivariano del Táchira? Sí, bueno, nosotros los abogados manejamos un término que se llama noticia crimen, ¿no? Todo el pueblo tachirense conoce realmente la triste historia de Cainta. Todo el pueblo tachirense sabe que Cainta se encontraba inoperativa, se encontraba totalmente parada, se encontraba sumergida en el abandono. Y bueno, nosotros cuando llegamos, esta planta no estaba en este procedimiento, no estaba operando. No teníamos, la planta de asfalto estaba apagada, así como textualmente lo digo. Hicimos una reparación en el mechero, en las cámaras primarias y secundarias. Y posteriormente hicimos unos ajustes en la picadora para poder llevar a la materia prima al proceso de la unión con el cemento asfáltico. Gobernador, asfalto significa vialidad, recuperación de la vialidad tachirense, por ende, beneficio para todos los tachirenses. ¿Qué se siente esto? ¿Es el trabajo que hay que hacer entonces desde la gobernación? Es un trabajo mancomunado que comienza en la planta, con la recuperación primero de todos los procesos de piedra, de saque, etcétera, y después, por supuesto, la incorporación de esta línea de producción que estaba totalmente parada, una línea de producción afectada en todos los sentidos. Hay que ver todas las comunicaciones que hay sobre la banda de transportadora, después entra a un cono que estaba totalmente dañado, el horno no servía. Hay una incorporación ahí, creo que de 160 grados para poder producir la mezcla. Y después de ese gran proceso, va directamente a un dispensador que cae en los volteos para poder sacarlo a todas las alcaldías, a todas las necesidades privadas y públicas del Estado de Táchira. Esto es importante, este cono se recuperó gracias al talento
gracias a la actitud, a las ganas del personal obrero, del personal técnico e ingeniero de esta empresa. Eso hay que decirlo así, un gran valor para poder invertirlo en vialidad, invertirlo en las famosas ramales, subramales, troncales, avenidas, calles del estado Táchira. De aquí nace la fuerza de la seguridad, nace la fuerza del esplendor, nace la fuerza de la convicción y de las ganas de trabajar por ese gran pueblo, ese noble pueblo, ese bello pueblo que es el pueblo del Táchira. ¡Qué alegría, qué satisfacción ser el gobernador del Táchira para trabajar con un equipo de gente tan extraordinaria como son ustedes! Sin duda alguna que el asfalto que produce Cainta va a todos los 29 municipios del estado Táchira. Delegación de alguna alcaldía por un tinte político, el gobierno bolivariano del Táchira es para todos y todas las tachirenses. Nosotros vamos en el segundo segmento, vamos a explicar el número de toneladas que hemos entregado a alcaldía de gobierno de la oposición. Pero creo que eso es importante, ¿no? Aclararlo, que queremos un gobierno para la paz, un gobierno dentro de un movimiento colectivo, un movimiento socialista, un movimiento esperanzador, un movimiento para la sana convicción de que en el Táchira la única forma de poder seguir adelante son con ideas, proyectos, convicciones, mucha fuerza de trabajo, muchas ganas de vivir y muchas ganas de hacer. Esa es la idea fundamental de poder convertir a máquinas, a hombres, a equipos, una idea, un deseo en realidad plasmado, como usted decía hace rato, plasmado en la vialidad. El asfalto no es nada si no hay la idea, el proyecto, la arquitectura del hombre para poder plasmarlo en hechos, realidades y seguridad del estado Táchira. José Gregorio, la materia prima de Cainta está acá mismo, está en el río. ¿Cuál es ese proceso brevemente para que todos los usuarios de Vive Andes y de la red de medios comunitarios y alternativos conozcan el proceso que realiza la materia prima antes de convertir el asfalto y entonces plasmarlo, ¿no?, en la vialidad tachirense? Sí, bueno, nosotros nos encontramos asentados justamente en la naciente o en el vertiente del río Quirimarí, en el estado Táchira. Es el río que, según los estudios geológicos, dentro del estado Táchira es el que tiene mayor dureza de sus piedras, ¿no? Es importante saber que nuestra tierra es tan generosa, Antonio, y tan benevolente con nosotros, que nos otorgó a nosotros ese beneficio, ese valor agregado, ¿no? Nosotros podemos producir el mejor asfalto del estado Táchira, el mejor asfalto de Venezuela en el estado Táchira. Y de verdad, nace la piedra. Posteriormente, nosotros hemos hecho varios convenios a través de señor gobernador con la empresa nacional PDVSA. Ellos nos están apoyando con el despacho, por supuesto, del cemento asfáltico, que es el único material químico que se le aplica al proceso de la producción del asfalto, ¿no? Es bien importante saber eso, ¿no? Esto solamente se hace en revolución, esto solamente se hace en socialismo. Llegó un gobierno revolucionario, un gobernador revolucionario, hizo el contacto con quien tenía y bueno, aquí estamos en el Táchira recibiendo todo lo que nos corresponde como venezolanos. Gerencia y voluntad política, gobernador. Gerencia, gestión política, voluntad de hacer las cosas bien. Pero estamos hablando hoy solamente de éxitos. Estamos hablando hoy solamente de una trascendencia importante de la recuperación de esta planta. Pero yo creo que ustedes deben tomar con sus visuales cómo recibimos al Táchira. Instalaciones destruidas, hay cementerio de chatarra, equipos nuevos totalmente dañados por falta de inoperancia, por falta de capacidad, por falta de tenacidad y de amor al Táchira. Si los tachirenses vieran la realidad en que está Cainta, como la recibimos, vemos los equipos de primer orden dañados, destruidos, donde las orugas ya no sirven, las ruedas no sirven, desmantelados los motores, las cajas, los mandos, equipos prácticamente nuevos de versión del año 2009, 2008, 2010, totalmente destruidos.
Yo creo que esta es la esencia fundamental de que debe conocer el Táchira cómo se recibió Caínta, porque estamos hablando a travertir de puro éxito. Yo creo que usted lo de a detalle y precises con cuántas máquinas, equipo se encontraba destruido. Aparte de lo, como siempre digo, aparte de la moral, de la ética de estos obreros valiosos que estaban por el suelo. Sí, bueno, señor gobernador, de verdad que si se trata de moral, vamos a empezar con el tema moral. Nuestros trabajadores se encontraban sumergidos en el total abandono. Nuestros trabajadores no tenían fideicomiso. Desde el año 2009 yo no sabía dónde estaba su fideicomiso. No tenían seguro social. O sea, sí se lo descontaban, pero nunca lo pagaban. Nunca lo enteraban a la gente. Usted lo ha dicho en muchas oportunidades, ¿no? Y cuando nos referimos al valor importante, a lo que resalta realmente de cualquier empresa y cualquier institución, lo más importante es el valor humano. Es importante, señor gobernador, y yo creo que usted a lo mejor, y no crea que le voy a dar una mala noticia o que le voy a hacer sentir mal, ¿no? Parte de esa chatarra que está allí la donó usted a Caínta cuando usted era superintendente tributario. Eso es algo que nosotros decimos, o sea, el señor gobernador nunca pensaba cuando era superintendente que iba a ser el gobernador del Táchira, ¿no? Y a pesar de todo, ahí hay maquinaria que él donó a través del CENIAT para la gestión en el Táchira. Y mira cómo la dejaron, Antonio. Un gobierno nefasto el anterior, es completamente. Así. No hay otro calificativo. Y dentro de nuestro plan que está en el gobierno bolivariano del Táchira, en la recuperación del mayor número de equipos y maquinaria. Nosotros queremos incorporar los repuestos, los accesorios, para poder tener este equipo trabajando en la vialidad, trabajando en la infraestructura, en el urbanismo y de construcción de vivienda del Estado Táchira, construcción de puentes, viaductos, acueductos, mejorando toda la vialidad rural, porque el Táchira se merece de un gobierno que lo ame, un gobierno que sea firme en las decisiones y un gobierno que sobre todo trabaje por la armonía, la paz y la seguridad de este pueblo hermoso, este pueblo querido, este pueblo que ha esperado tanto y que ha aguantado tanto, como el pueblo del Estado Táchira. Recuperación de maquinaria y, por supuesto, adquisición de maquinaria, porque acá en Caínta también ya se encuentran más de 60 máquinas completamente nuevas adquiridas por el gobierno bolivariano de José Gregorio Vielma Mora y el presidente Nicolás Maduro Moros. De eso conversaremos con el gobernador y con José Gregorio Andrade, presidente de Caínta, en el segundo segmento. Ya volvemos.